el gobierno de Chihuahua inició en julio del 2022 la construcción del distribuidor vial sur ubicado en la capital de la entidad, con una inversión de 220 millones de pesos, el cual tendrá una longitud de 880 metros compuesto de 97 traves y 16 claros, cruzando por las avenidas Nueva España, Pacheco y Francisco Villa, con un tramo de desincorporación del paso superior de 404 metros y un paso inferior de 450 metros para dar agilidad al tránsito vehicular. De acuerdo a las autoridades, la obra detonará grandes inversiones en la zona sur de la ciudad, también favorecerá la movilidad vial y peatonal a largo plazo en cruces que generan conflicto en las horas pico, asimismo beneficiarán a más de 300.000 personas que se trasladan diariamente por la avenida Fuentes Mares, una de las más transitadas de la capital de Chihuahua, por lo que se espera terminar a más tardar en julio del 2023. Hasta el momento se continúa con las labores de colocación de la carpeta asfáltica en los carriles que conforman la infraestructura del paso superior del distribuidor vial sur, previendo colocar aproximadamente 14.000 metros cuadrados de este material a lo largo de 880 metros de longitud de este puente, el cual representa un avance físico del 90% en los trabajos ejecutados. También se trabaja en la construcción de banquetas, instalación de luminarias, ampliación de carril y guarniciones en la parte de la avenida Pacheco y Fuentes Mares, y después se realizarán estas labores en el bulevar Juan Pablo II y avenida Pacheco. Con trabajo y resultados, seguimos avanzando en la construcción del distribuidor vial sur. Estamos concluyendo el paso superior de la Fuentes Mares en el sentido norte a sur y la gasa que bajará a la Pacheco para conectar con Juan Pablo II. Ahora iniciaremos la construcción del paso inferior en sentido sur-norte, desde la avenida Pacheco hasta después de la Nueva España. Con este paso inferior completaremos el distribuidor vial sur, permitiendo un flujo continuo en el cruce de Fuentes Mares y Nueva España y resolviendo significativamente el tráfico vehicular en la zona, mejorando la circulación peatonal con banquetas, cruces, iluminación y mobiliario urbano. Así, el distribuidor vial sur, con su paso superior, la gasa, el paso inferior y sus espacios públicos impulsa el desarrollo del sur de la ciudad y la calidad de vida de miles de familias chihuahuenses. Thank you.
Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.